Con estos vídeos que hemos estado viendo a lo largo de toda la tarde, más las actividades y los artistas invitados, bueno, pues van a hacer que nos sensibilicemos más. Muchas gracias a todos y por compartir esta sensibilidad. Muchas gracias. Bien, pues ahora nuestra compañía de teatro, El Grito, os quiere presentar una pequeña obra representada por dos personajes, un chico y una chica. Y bueno, pues trata del lenguaje del abanico, que es una forma de comunicación no verbal, pues depende de la posición en que ponga el abanico, del movimiento y de la ejecución, puede representar diferentes significados. Entonces vamos a ver ahora el lenguaje del abanico. Me gustaría que le dierais un aplauso muy fuerte y luego pues empezamos con la obra.
Bueno, nuestra compañía ha elegido esta obra, El lenguaje del abanico, pues con un motivo muy claro. Se lo vamos a presentar, no es una actuación, pero sí que me gustaría anticiparles un poco en el contexto de lo que van a ver, para que se hagan una idea más o menos y luego puedan entenderlo más fácilmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues hubo una